Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. El Estadio do Dragão es uno de los más grandes en Portugal. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando el partido. Irlanda frente a Eslovaquia. Magnífico lo que hizo. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Palo, palo, palo! ¡Gol! ¡Gol de Irlanda! Enorme el goleador. Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. Una confusión imperdonable en el área. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza. Pero no se tienen que dormir en los laureles. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Se la saca de encima. Duda. Es falta. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Y le da directo nomás. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Inolvidable! De pie, señores. De pie. Aplaudan, aplaudan. No dejen de gritar. Un gol para poner en el museo. Verdaderamente increíble. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la mano. Extraordinario. Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Sigue el partido, el marcador igualado. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. ¡Metió el disparo! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta tajada. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Coleman fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Eslovaquia está buscando otros caminos para llegar al arco rival. Por cómo están parados los winners, parece que pretenden llegar más por afuera, ¿no, Diego? Exacto. Buscan jugar bien pegado a la línea. Veremos cómo resulta. Pelotazo al área. Gran corte, intercepta y gana el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Hamsik la saca larga. A ver si llega alguien. Gran sacrificio, aunque esta vez no pudo rematar. Esta puede ser. Lo va re fuerte. Hamsik. Duda. Abre el juego con ese pase largo. Y vuelve a recuperar el balón. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Falta, infracción, hay tiro libre. Hamsik. Brillante aparición en el arco del arquero Randolph. Fenomenal el arquero. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Señores, hemos vivido, sentido y disfrutado un primer tiempo muy entretenido.
1-1 es el marcador y nos vamos al descanso. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. La abre al sector izquierdo, buen pase. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué bien se escapó! La juega profunda. El defensor se suma al ataque y se ofrece como pase. El remate pegó en el palo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Tenía muchas opciones dentro del área. Fue un gran despliegue ofensivo. Traba, lucha y gana el balón. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Cuca. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La saca fuerte hacia arriba. Duda. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Se nos mueve el partido. El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo. ¡Dispara al arco! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Se intuía que iba a llegar el gol. ¿Aguantarán la ventaja hasta el pitazo final? Tira al centro. La intención fue buena, pero la pudo concretar como debía. Llegó bien a la pelota, pero el resto es para el olvido, ¿eh? ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Inolvidable definición! Un momento inolvidable. Dígalo conmigo, sí. ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. ¡Qué manera de lograr el empate! Sobre el final del partido, en el momento justo. El arquero no la pudo ni rozar. Tremendo impacto a la pelota. Ojo que hay un jugador con alguna molestia. Hay que ver si sigue o no, No es un jugador que suela simular. Le debe doler en serio. Para alivio del cuerpo técnico, parece que no es nada. Por ahora sigue en el campo de juego. Se la saca de encima. Gran pase a través de la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Sigue, gran chance, gran ocasión. Tremenda barrida. La resuelve reventando esa pelota. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. El partido termina empatado, pero nadie tiene por qué irse disconforme. Hubo momentos de mucha emoción y de interesante fútbol. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol, pero le faltó claridad. Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos de fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol.